Aún Ucrania no ha muerto. Aún no ha muerto la gloria ni la libertad de Ucrania. Aún a nosotros, hermanos compatriotas, sonreirá el destino. Se desvanecerán nuestros enemigos como el rocío bajo el sol. Gobernaremos nosotros, hermanos, en nuestra propia tierra. El alma y el cuerpo sacrificaremos por nuestra libertad y mostraremos, hermanos, que nosotros somos la de la nación cosaca. Casi parece una frivolidad hablar de la guerra de Ucrania teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Muy poca gente se lo esperaba, aunque ahora estamos viendo, desgraciadamente esto es así, el clickbait marca sus leyes, que prácticamente todos los analistas o cuentas que se dedican a la geopolítica mencionan que lo predijeron, que ya lo sabían, que era esperable. Pues bueno, yo, en lo que concierne a mí en particular, nunca me lo imaginé y nunca lo vi venir. Y creo que desde el mismísimo ejército ucraniano tampoco. De hecho, la declaración de guerra pilló al mundo durmiendo de madrugada y el fulgurante avance del ejército ruso demuestra que desde luego nadie esperaba un ataque tan a gran escala, el cual vamos a analizar pormenorizadamente en este programa de hoy. Yo de hecho ayer hice un programa en el cual hablaba de cuál podía ser la estrategia de Putin y desde luego lo vi claro, que Putin podía apoderarse de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk si hubiese querido sin pegar ni un solo tiro. Sin embargo, creo que ha jugado a la carta más arriesgada, que es sin duda alguna declarar una guerra convencional a Ucrania e invadirla. ¿Cuál es el objetivo de Putin? Pues todo apunta a que instalar en Kiev un gobierno títere de Moscú, al estilo Francia de Vichy o el Manchukuo en el Japón de la Segunda Guerra Mundial o en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial en Francia o al estilo Bielorrusia, como ocurre actualmente con este país, de cara a Rusia, que es su vasallo, su siervo, y venderlo como lo que dijo Putin. Putin afirmó que él actuaba en su discurso, como veremos, debido a una desnazificación y a una operación militar de limpieza, que no quería ocupar Ucrania, dijo. Bueno. En cualquier caso, llevo tratando este conflicto desde hace más de un año, cuando para muchísima gente había pasado a convertirse en un conflicto muerto. Algo así como lo que ocurre con Siria. He subido varios programas en Instagram, en mi cuenta de Historiador al Rescate. Prácticamente a diario posteo y trato de divulgar información, pero jamás me imaginé que algo así pudiese pasar. Ya se han quitado las caretas y sabemos lo que hay. Rusia se ha quitado su máscara de imperialismo buscando recuperar sus zonas de influencia presentes en la antigua Unión Soviética, con lo que esto supone, claro, para la seguridad europea e internacional. Sería algo así como echar atrás 30 años de historia, como si viajásemos en el DeLorean, ¿no?, de la película Regreso al Futuro. Y Estados Unidos y la OTAN, pues a día de hoy, 24 de febrero, parece ser que están dejando de nuevo vendida a Ucrania y que no van a intervenir militarmente. Impondrán sanciones muy duras, por supuesto, a nivel económico, pero que a Putin, como ayer dije, le darán absolutamente igual. El origen de toda esta situación, por hacer un breve resumen histórico, viene de la caída de la Unión Soviética, la independencia de Ucrania como país, y sobre todo también hay que analizar la Unión Soviética. Se va a rusificar esas zonas de Ucrania artificialmente durante el mandato del dictador Stalin, y se van modificando, se van moviendo miles de ciudadanos de unas repúblicas a otras, y se establece en la zona del Donbass una rusificación muy activa. De hecho, esos territorios, históricamente, la zona del Donbass, los más ricos, y Crimea, han pertenecido siempre a la Federación Rusa. Primero al imperio zarista y posteriormente a la República Socialista Rusa, la cual conformaba la principal república socialista soviética, ¿no?, dentro de la Unión Soviética. Sin embargo, vemos cómo Putin alegaba, ¿no?, hablaba de Vladimir Lenin, ¿no?, y decía que fue por Lenin que Ucrania nace y demás. Y también mencionaba que, bueno, pues que debido a esto Ucrania no tenía derecho a existir como Estado, negándole, pues, la soberanía y el derecho del pueblo ucraniano a poder establecerse en paz y en libertad como una nación independiente, tal y como marca el himno de Ucrania que hemos escuchado en la introducción, y la letra del himno que os he leído, la cual es bastante bella, por cierto. Bien, sin embargo, tenemos que en el 91 Ucrania consigue esa independencia tan ansiada. Ucrania bajo la esfera soviética lo ha pasado muy mal, y algo que Putin siempre omite, tergiversa, es el Holodomor, el holocausto ucraniano. Durante la etapa soviética, y esto lo cuenta muy bien Anne Applebaum, que es una escritora, una historiadora muy buena, que ha dedicado prácticamente toda su vida académica al estudio de la Unión Soviética, al estalinismo, a la Guerra Fría, y tiene un libro, Hambruna Roja, dedicado a el Holodomor, el holocausto ucraniano. Probablemente nunca hayáis oído hablar de este holocausto, aunque yo sí que he hecho alguna mención en mis programas. ¿En qué consiste este holocausto? Bueno, pues Stalin, cuando quiere, llega al poder, y cuando quiere, por así decirlo, industrializar la Unión Soviética, empieza a perseguir a los propietarios, pequeños propietarios agrícolas ucranianos, los lleva a gulags, y los va a matar de hambre. Los va a matar de hambre. Tanto es así que se estima que de hambre murieron durante la década de los 30 aproximadamente más de entre... Las cifras más bajas son 1 millón a 3 millones de fallecidos ucranianos como consecuencia de estas medidas estalinistas. Hay relatos de testigos brutales que cuentan que los padres tenían que hacer guardia en las casas con armados porque había bandas de caníbales que entraban en los hogares de sus vecinos para matar a la gente y comérsela, de la desesperación tan grande que tenía el pueblo ucraniano por comer. Y eso que Ucrania es el granero de Europa, siempre lo dicen, ¿no? De hecho, la bandera ucraniana simboliza el azul por el cielo infinito azul y el amarillo por el trigo. Además, Stalin, aparte de llevar a cabo esa rusificación que os estoy diciendo, la eliminación del idioma ucraniano, la imposición del ruso, va a prohibir hablar del Holodomor. Se ocultan las cifras de fallecidos, lo cual provoca una doble victimización en estas gentes. Aquellos que hablaban se les mandaba a Siberia y ya dejaban de hablar. Y todo esto se destapará al mundo con Nikita Khrushchev, el cual llega a ser presidente de la Unión Soviética e inicia el proceso de, por así decirlo, limpieza de la etapa estalinista, lo que se conoce como desestalinización, ¿no?, en la historia de la Unión Soviética. Denuncia los crímenes de Stalin. Cuidado que Khrushchev era un personaje, un dictador, un sátrapa, un tirano, como queráis llamarle. Y de hecho, como ucraniano que era, considera que ese sacrificio que ha hecho el pueblo ucraniano, el cual ha sido purgado, se le ha hecho un holocausto por las majaderías de este ser, este tipejo que es Stalin, y que curiosamente muchos comunistas españoles reivindican. Lo hemos visto este verano, pusieron en las marquesinas de autobuses varios carteles propagandísticos en Sevilla, creo recordar, y en Valencia. Pusieron también una pancarta en el ayuntamiento, referido al gran, entre comillas, camarada Stalin, el cual es un dictador y un asesino. Lo fue, lo será siempre. Como curiosidad, Putin, que a pesar que tiene una ideología claramente conservadora, ha hecho una revolución conservadora Putin en Rusia, pues reivindica la figura de Stalin y ha prohibido a los historiadores en Rusia hablar de lo que hizo Stalin, de las purgas de Stalin, de las matanzas de este ser y, por supuesto, del Holodomor, con el objetivo, pues, de borrar la historia. Esto, desgraciadamente, no es algo que solo haga Putin. El tergiversar, el borrar la historia, lo hacen prácticamente todas las naciones. Lo que pasa es que en el resto de naciones occidentales se busca una eliminación o una cancelación de la historia de una manera mucho más, por así decirlo, fina, no tan directa, no tan burda. Aquí tenemos en España, por ejemplo, la implantación de la ley de la asignatura, ¿no?, de memoria democrática, que veremos a ver en qué queda esta asignatura, pero va a aparecer, pues, probablemente un pastiche de resucitar viejas heridas de una guerra civil que va camino de haber ocurrido casi hace 100 años. Siguiendo con este discurso, Nikita Khrushchev, en compensación a las pérdidas y al sacrificio ucraniano, como decía, y teniendo en cuenta que Ucrania pertenecía a estas repúblicas, 15 en total, que conformaban la Unión Soviética, decide darle territorios que históricamente pertenecían a Rusia, como sería el de Crimea y la región del Donbass. Zonas que curiosamente, a día de hoy de hecho, tienen una mayoría rusa. Dando un salto temporal, nos vamos al 2014. Tenemos a un presidente, Viktor Yanukovych, el cual es claramente prorruso, procede de la región del Donbass y se tira un farol. Se tira el farol de, probablemente para pedir a Rusia más concesiones económicas, porque después de la independencia del 91 de Ucrania, Rusia siempre ha estado muy interesado en Ucrania, metido hasta las cejas en los negocios de Ucrania, con los oligarcas rusos en Ucrania, dándole gas natural, dándole dinero, para tenerles contentos y que Ucrania siguiese siendo un buffer, un estado colchón, una satrapía de Moscú. Sin embargo, Yanukovych se tira el farol de querer asociarse a la Unión Europea, de dar un giro de 180 grados y mirar hacia Europa. En el último minuto, sin embargo, a pesar de la voluntad popular del pueblo ucraniano, que ya estaba harto de mirar hacia Moscú, quería mirar ahora hacia Occidente, con la esperanza de un cambio en libertades, democracia y demás, ellos, pues, hartos de ese modelo, compran el modelo occidental, ¿no? Para querer vivir mejor. Ucrania era, es y será probablemente un estado corrupto. Así que querían acabar con todas esas corruptelas típicas también de Rusia y de la antigua Unión Soviética y mirar hacia un futuro, como digo, mejor. Pues Yanukovych al final se tira para atrás. Putin le promete distintas ayudas económicas y negocios personales suculentos. Y esto provoca una indignación general en la población ucraniana, sobre todo en la población del centro y del oeste del país. Y en Kiev hay protestas en una plaza que es la plaza del Maidán, la cual, como son protestas enfocadas a esa asociación con la Unión Europea, se pasará a llamar plaza del Euromaidán. Esto en el 2014. Como consecuencia, Yanukovych en un principio manda a la policía y comienza a disparar a los manifestantes. Dicen que la policía secreta incluso eran Spetsnaz enviados por Rusia, pero bueno, aquí esto es importante, hay mucha propaganda, mucha desinformación, y cuando empecemos a hablar del ataque ruso a Ucrania tenéis que tener en cuenta la niebla de guerra, un concepto que los clásicos estadistas militares lo tenían, lo usaban, vamos. Cuando estallan las hostilidades, empieza una en el campo de batalla, pierdes, ¿no?, visibilidad y hay una sobreinformación bestial, y más en la época de redes sociales, de las fake news, etcétera, etcétera. Entonces habrá información que yo no voy a poder aseverar y que diré presuntamente, o unos dicen. Esto es algo que debéis, por favor, considerar. Bien. Empieza a haber estos asesinatos por parte de la policía, estos disparos contra los manifestantes. Es cierto que parte del movimiento de protestas comienza a ser utilizado por nacionalistas exaltados ucranianos, asociados sobre todo a partidos de extrema derecha, filofascistas, y estalla una revolución que acabará con Víctor Yanukovych huyendo a Rusia. En ese momento se abre cierta esperanza en Ucrania, porque parece que han depuesto al presidente de una manera evidentemente ilegal, todo hay que decirlo. Y justo aprovechando el caos político de la huida de Yanukovych, ¿no?, que es muy probable que huyese por el mandato ruso, huyó de hecho a Moscú, pues Rusia aprovecha y en este año trágico del 2014 para Ucrania envía a hombres verdes o marcianos, también se les denomina así, que son militares probablemente del ejército ruso, tal y como reconoció Putin, y también probablemente de la compañía Wagner, de mercenarios rusos, los cuales van con armamento de última tecnología, con sus blindados y demás, y ocupan Crimea. Crimea, recordad que era ese territorio, junto con el Donbass, regalado por Khrushchev a Ucrania, de mayoría prorrusa y étnicamente rusa. Ucrania no sabe cómo reaccionar ante esto, no tienen presidente tan siquiera, y aprovechándose de este contexto de debilidad ucraniano, realizan un referéndum, sale por una mayoría abrumadora que Crimea quiere pasar a formar parte de la Federación Rusa y Rusia la anexiona. Tras esto, intentan hacer lo mismo en las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que pasa que ya Ucrania reacciona, eligen a un presidente, que por aquel entonces creo que era Poroshenko, espero no equivocarme, y realizan un ataque contra estos grupos que consideran terroristas. Son grupos, milicias paramilitares, armadas por los rusos, evidentemente, muchas veces incluso contando con el apoyo de las fuerzas especiales del GRU, de los Spetsnaz rusos, entrenadas, financiadas, sostenidas por Moscú en definitiva, y estalla la guerra, la cual ha tenido distintas fases, los primeros años más activos, con más muertes, con más ataques, y es cierto que el ejército ucraniano consigue comerle terreno a estas repúblicas o autodenominadas repúblicas populares prorrusas de Donetsk y Lugansk, pero gracias al apoyo ruso se crea un punto muerto. Y hay que tener en cuenta que llegan en esos años los acuerdos de Minsk I y Minsk II, que paralizan, congelan el conflicto. Tras esto, se ha mantenido esta calma chicha desde el 2014, aunque la primera fase es más violenta, como os dije, hasta el 2021, finales del 21, que es cuando empieza de nuevo a surgir en el candelero informativo que parece que Rusia quiere invadir Ucrania. Y ahora veremos por qué se reactiva todo esto. Bueno, no hay que olvidar que en el 14 también se derriba por parte de los prorrusos un avión, el Malaysia Airlines, el MH17. Y digo por parte de los prorrusos porque el grupo de investigación independiente holandés, que era un avión que se derriba, ¿no? Totalmente civil, no militar, en las regiones de los prorrusos, investigan y encuentran 4 sospechosos, los cuales evidentemente Rusia. Falta decir, creo que no hay que añadirlo, ¿no? Que no ha entregado para que sean interrogados, ni muchísimo menos. Y son todos, salvo uno, rusos, uno es ucraniano y no tiene formación militar, y los otros 3 son o bien de las fuerzas especiales, de los Spetsnaz, de los servicios de secretos rusos, etcétera. Estupendo. Esto lo menciono porque cuando Putin habló ayer que se hizo un genocidio por parte de Ucrania contra los rusos, pues dice que iba a buscar a los culpables y demás. Bueno, esto es una información propagandística, falsa evidentemente, lo cual no quiere decir que Ucrania no haya podido cometer en unidades ucranianas algún tipo de crimen de guerra. Evidentemente, no pongo la mano en el fuego, desconozco esa información, pero lo que está clarísimo es que los prorrusos sí que lo han hecho, y a las pruebas me remito. Lo que acabo de hablar del MH17, de las leyes ilegales que establecieron contra un gobierno, pues, en un territorio no legalmente establecido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, asimismo establecen incluso los prorrusos leyes del estalinismo, en el cual por ir borracho por la calle pues te fusilaban, y así se ha hecho en territorios prorrusos de Donetsk y Lugansk. En cualquier caso, ¿por qué se reactiva este conflicto? Bueno, se reactiva este conflicto sobre todo por el gran error de Biden, que es abandonar Afganistán de la manera pues, que lo hizo. Cuando ocurre un gran drama geopolítico, la gente lo primero piensa, ah, bueno, a mí no me afecta, a mi país no me afecta. Ya, pero es que te va a afectar, quieras o no, porque vivimos en un mundo globalizado, lo siento muchísimo. Y si el país de momento más importante del mundo, como es Estados Unidos, se encuentra liderado por una persona que decide retirar las tropas de Afganistán de la manera en que lo hizo, que no niego que debería haberlas retirado, pero lo hizo huyendo, acorralado, dejando atrás a sus aliados y afirmando que Estados Unidos, que eso de que habían ido allí a instaurar la democracia, que eso era mentira, pues hombre, es un claro signo de debilidad. Así que a partir de ahí, Rusia empieza a reactivar de nuevo el conflicto, de nuevo a intentar probar un poco a ver cómo va a reaccionar Estados Unidos y la OTAN, y hasta que se llega a este lunes, ¿no? Hay cruces de acusaciones, como sabemos. Estados Unidos llevaba diciendo desde hace muchísimo tiempo que creían que iban a declarar la guerra, que iban a invadir y demás. Aquí podemos verlo de dos maneras. Una manera de que ha sido un cierto éxito de las agencias de inteligencia estadounidenses y que han acertado, o de la manera de que, bueno, han jugado con esa estrategia de calentar el conflicto, de decir que va a invadir, negando quizás una salida diplomática a los rusos, tal y como comentó el jefe de la Armada alemana, que lo obligaron a dimitir por eso, porque decía, vamos a ver, Putin lo que quiere es sentar a la mesa de negociaciones y que le habléis de tú a tú y respeto para Rusia y encontrar una solución negociada. Supuestamente, eso son las palabras de este hombre. Y bueno, pues esta otra teoría diría que Estados Unidos pues quizás haya ido calentando conflicto, como yo creo que ha sido así, porque a Estados Unidos también le interesa, y esto lo he afirmado en otros programas. Le interesa porque ahora Europa, ¿con qué se va a calentar? ¿A tortazos? Va a necesitar el gas norteamericano fundamentalmente, y el de otros socios de Estados Unidos. Va a tener una mayor dependencia con Estados Unidos y con la OTAN ante este riesgo de seguridad tan increíble en el que nos encontramos en Europa, y esto va a generar miedo, evidentemente. Miedo a Rusia, a un país que no ha dudado en llevar a cabo una invasión al más puro estilo Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial, y a una Europa débil, sin ideas, sin principios prácticamente, y que deja abandonada a un país al cual, en este caso Ucrania, se le ha prometido que se le va a sostener pues militarmente y demás. Es cierto que nunca se prometió mandar tropas, eso sí que es cierto, pero sí que se le iba a mandar armas y tal. Y de momento, pues, importante esto, de momento, todo apunta a que no. Quizás esto pueda cambiar en unos días. Sinceramente no lo creo, pero ya llegados a este punto sí, quizás podría cambiar. Pero lo dudo muchísimo, porque como vengo diciendo, no creo que nadie vaya a morir, honestamente, por Ucrania. Nadie desde Occidente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este escenario es muy turbulento, porque puede provocar que Rusia, ¿cuándo va a parar? Porque Putin, según él solo quiere recuperar territorios que pertenecieron a Rusia. Nada relacionado con países satélites de la Unión Soviética. Claro, pero ¿en qué situación deja de inseguridad a países como Rumanía si establecen sus fronteras en Ucrania un estado satélite vasallo de Rusia, controlado por el Kremlin, ¿vale? O con los estados bálticos. ¿Qué imagen de debilidad va a mandar la OTAN si no toma acciones más severas con, por ejemplo, China? Los chinos ahora mismo están sosteniendo todo esto un poquillo de tapadillo, ¿vale? A Rusia, sin ninguna duda. No han condenado la invasión rusa, aunque han llamado a que hablen, a la paz y demás. Y os recuerdo que bueno, según la Carta de las Naciones Unidas, la cual todo el mundo vulnera, está prohibido hacer la guerra, declarar la guerra a un país como forma de relaciones internacionales. Es ilegal. O sea, ha cometido Rusia una ilegalidad. Ilegalidad que ya sabemos que Estados Unidos ha demostrado que también sabe cometer con Irak y Afganistán. E insisto tanto en esto porque esto supone que ha dado ejemplo al resto de países de lo que se puede hacer y salir impune. Por eso Rusia, el riesgo que ha tomado es bastante calculado y sabe que le va a llover sanciones, pero cree poder aguantar su economía y con el apoyo de China las mismas. China, ya os digo, está a la expectativa, tomando buena nota de a ver qué hace Estados Unidos y sus socios de cara a una posible invasión futura de Taiwán, territorio casi redéntono que ellos consideran suyo y que quieren recuperar a toda costa. Bueno, si analizamos el avance ruso y las primeras declaraciones de los presidentes Zelensky y Putin, pues la verdad que sacamos varias cosas en claro. Por un lado tenemos Putin, salió de madrugada anunciando que había tomado la determinación de llevar a cabo una operación militar especial. No con el objetivo de invadir Ucrania, eso dijo, aunque ha estado atacando todo el país, sino para limpiar ciertas zonas del peligro nazi que supone el régimen de Ucrania. Afirmó tener Rusia de sentirse insegura de Ucrania, lo cual es de chiste, la verdad, y esto demuestra que es pura propaganda lo que está diciendo. Y tenían que desnazificar Ucrania. Ucrania volvió a reiterar que no es un país. Y poco más. Y a partir de ahí se inició el ataque. Un ataque que evidentemente estaba muy premeditado y que durante mucho tiempo pues estuvieron preparando finalmente. Así que en ese sentido sí que quizás podemos concederle el tanto a la CIA, a los servicios secretos americanos, de haber sido capaces, ¿no?, de haber previsto este ataque. Aunque ya os digo que también Estados Unidos, en mi opinión, en mi parecer, y quizás a lo mejor esto sea un sesgo mío personal, no lo sé, soy honesto con vosotros, creo que tampoco ha contribuido a la paz con sus actuaciones, con la manera en que trató a Rusia en los años 90, despreciándola, no dejándola incorporarse a la OTAN, sí, rodeándola y poniéndola contra la pared. Y con esto no estoy justificando lo que ha hecho Rusia, lo cual no tiene nombre. Desde luego que no tiene... bueno, sí tiene un nombre. Tiene el nombre de ser un asesino y un kamikaze. Pero... en fin... no quiero que me censuren el vídeo, así que me tendré que controlar. El vídeo o el podcast según la plataforma en que me escuchéis. En cualquier caso, el discurso de Zelensky es un discurso apelando a la resistencia, al heroicismo, a que Ucrania no se va a dejar someter por nadie, y pidió poco menos que el enemigo les encontrase de frente y no por la espalda. Lo aseveró, vamos, de hecho. Sin embargo, hemos visto imágenes como esta de miles de ucranianos huyendo de Kiev, escapando de su país, huyendo en definitiva de la guerra. Veo, y esto es algo que me gustaría dedicarle cierto tiempo, veo una enorme tendencia en internet de miles de internautas, de usuarios de redes sociales, que calentitos desde el sofá de su casa o desde su poltrona se dedican a criticar a los ciudadanos de Ucrania que están huyendo como ratas, según dicen, como cobardes, como traidores. Algunos otros dicen que huyen porque, claro, están a favor de Putin y no quieren morir por los oligarcas americanos y por la Unión Europea. Esta gente es idiota. Es una cretina, es una descerebrada, no tiene corazón. No saben lo que es la guerra, son simplemente niñatos, imbéciles en definitiva, que escriben tonterías en internet, apoyando a uno u otro bando también, cuidado, pero sobre todo, y esto hay que decirlo sin tapujos, lo he encontrado en prorrusos. Este perfil lo he encontrado en muchísimos prorrusos diciendo sandeces que han sido lavados su diminuto cerebro por la propaganda rusa y no son capaces de ver el drama humano que esto supone y no son capaces tampoco de empatizar de qué harían ellos en una situación parecida. Yo sinceramente desde mi hogar me parece hasta de mal gusto juzgar a alguien así, en una situación tan extrema como la que os estoy comentando, como es una guerra. Los principales ataques rusos van a concentrarse en una serie de ciudades a lo largo de este día de hoy. Se han concentrado en concreto en la zona de Odessa, en Kiev, la capital. Se han reportado bombardeos en Mariupol, ha habido combates en Mykolaiv, en Berdiansk, por supuesto en Kharkiv, donde parece ser que, según las informaciones, ha habido fuertes combates y el ejército ucraniano ha estado resistiendo, causándole grandes bajas al ejército ruso. También, como curiosidad, en la zona del Dnipro, en Ivano-Frankivsk ha habido ataques y ciudades, pues las más importantes, aparte de Kiev, pues Borispil, Ozerny, Kulbakin, Churgev, Kramatorsk, Chernobyevka, las cuales han sufrido bombardeos masivos por parte del ejército ruso en sus aeropuertos, porque los rusos han atacado y cada vez que, según van pasando las horas, parece ser que han atacado en masa desde al menos 3 direcciones. Por un lado, la zona de Donetsk y Lugansk, en esa región minera del Donbass. Por otro lado, desde Bielorrusia, recordar que estaban haciendo maniobras conjuntas Rusia y Bielorrusia, los cuales decían, no, si solo queremos la paz, si estamos aquí entrenando, ay, estos occidentales, qué exagerados son. Fijaos, parte de la propaganda, pero bueno, los prorrusos convencidos también lo defenderán, no os quepa la menor duda. Así que desde Bielorrusia han atacado también a Ucrania. Y según UK, según Reino Unido, sus servicios de inteligencia constatan que han disparado misiles desde Bielorrusia y que es muy posible que el ejército bielorruso, y esto lo meto en esa bolsa de es probable, según Reino Unido, es probable que el ejército bielorruso haya participado junto con el ruso en la invasión de Ucrania. Y luego otra zona sería por Crimea, ese estado miembro de la Federación Rusa. Entonces tenemos en 3 frentes. Han ido barriendo prácticamente toda Ucrania. Y la verdad es que, claro, la gente pues se ha empezado a asustar porque las redes sociales se han visto inundadas, ¿no?, por vídeos de bombardeos masivos por parte del ejército ruso también de las respuestas ucranianas, resistiendo, pero parece ser que el ataque es súper fulgurante. Además, expertos militares se sorprenden, ¿no?, de que una maniobra así, pues, hacía muchísimo tiempo que no se veía, porque normalmente tiene que haber una preparación artillera, ¿no?, antes de atacar como tal. Rusia, pues, está yendo a saco en todas las direcciones. A hablar de bajas, pues a mí me hace un poco gracia, ¿no?, cuando dice, no, ahora Ucrania ha perdido 80 soldados. Entiéndase lo de gracia, entre comillas, porque parece ser que la obsesión de Occidente por el minuto y resultado ha llegado a un punto ya enfermizo. Lo cierto es que no lo sabemos. No sabemos las bajas reales. Estamos en una guerra, va a haber desinformación. ¿Vosotros creéis que el Kremlin va a informar de sus bajas? Ellos habrán hecho un cálculo aproximado de cuántas son las bajas aceptables para que luego se pueda vender como un éxito la invasión en su país y que no pueda tener un coste político, que haya revueltas o protestas en Rusia, lo cual evidentemente a Putin, a pesar de ser un dictador, no le vendría nada bien. Y han tomado un riesgo calculado que para mí me parece una locura, y diré por qué. Porque al final Rusia, si se apodera de Kiev, entre las sanciones y el relato que se acaba de cargar, ese relato de recuperar territorios porque son demandas justificables, pues puede provocar un aislamiento a nivel internacional importante. Eso se podría ser una solución o una situación viable. Pero claro, también depende de China, porque si China evidentemente sostiene de verdad y no es un farol a Rusia, pues quizás a Putin no le haya salido tan mal del todo haber tomado esta decisión horrible por otro lado. Así que por eso aún es pronto de afirmar con rotundidad que ha sido un error. Es un tremendo error a nivel humano, evidentemente, y a nivel moral. Hacer algo así con un Estado soberano, y sobre todo con un Estado soberano mientras el resto del mundo mira. Y esto, por supuesto, que no es que para la menor duda que va a redistribuir el contexto a nivel internacional en cuanto a la seguridad se refiere, pero absolutamente, porque ahora vamos a tener Ucrania, si Rusia sigue y conquista la parte del Mar Negro, vamos a tener a un gobierno prorruso ucraniano en la zona de Moldavia, o directamente controlado por Rusia, ¿vale?, como parte de la Federación Rusa. Y en la zona de Rumanía. Y Rumanía, os recuerdo que es un miembro de la OTAN. Entonces, vamos a tener también las fronteras con prácticamente Hungría, con Polonia, con Eslovaquia. Es decir, países ya en organizaciones internacionales importantes, de la esfera occidental. Y esto va a provocar unas reacciones a nivel de seguridad que no podemos ni imaginar, porque creo que se va a establecer una guerra fría parecida a la de las crisis de los misiles de Cuba, a ese terror, ¿no?, a una tercera guerra mundial, que me cuesta incluso hasta mencionar la palabra, pero en definitiva mucho más inestable que la Guerra Fría del siglo XX. ¿Qué consecuencias puede tener este ataque aparte del nivel de seguridad? Pues bueno, nivel económico es evidente. La gente que dice, bueno, pero España no la afecta. Bueno, recuerdo que España es de la OTAN, ha desplegado unidades militares, ¿no?, por la zona, por el este de Europa. De hecho, hace poco mandaron a 3 GEOs a Kiev. Pero más allá de los 3 GEOs, que es algo anecdótico, ¿no?, hay que mencionar que ha mandado fragatas, que ha mandado cazas, que ha mandado tropas. Bueno, a nivel económico, fundamentalmente España y el resto de Europa se va a ver muy perjudicado, no solo Rusia. De hecho, el petróleo ya ha subido a $100 el barril. obviamente el gas natural va a estar mucho más caro, porque ahora no nos va a llegar de Rusia. Y asimismo aumenta el precio del trigo. Esto es algo fruto de las consecuencias de una guerra, por no hablar de las consecuencias a nivel social, porque estalla la guerra, pero luego la guerra, todo lo que ha ocurrido en este conflicto se extenderá durante décadas de odio y de violencia, seguramente, y de futuros problemas, futuros conflictos enquistados. Rusia se va a ver muchísimo más aislada del mundo a nivel financiero, a nivel político, y le puede salir bien o mal la jugada dependiendo de los apoyos que pueda encontrar en China, en países como Corea del Norte y en otros países de Latinoamérica. Asimismo, veremos también el nivel de esas sanciones masivas. Veremos a ver si Biden cumple con esa amenaza de le impondremos unas sanciones que nunca vistas hasta entonces. Y me gustaría sobre todo ahora llevar un poquito el conflicto a cómo afecta a España. Pues yo creo que le afecta de una manera que obviamente va a subir el precio de los combustibles y del gas natural, el cual ya estaba disparadísimo, por si esto fuese poco, pero creo que España debería sacar unas lecciones muy importantes. Si fuésemos astutos, deberíamos sacarlas sin ningún tipo de complejo. Creo que esto sirve para todos aquellos individuos que consideran que la defensa y tener un buen ejército no sirve para nada. Antes hablaba de la memoria democrática. Si fuese una asignatura de verdad enfocada en la importancia del valor de las libertades y de la democracia, en no intentar manipular poniendo en la Guerra Civil Española el bando republicano fue democrático, está bien. Pero como no va a ser así, es otro drama más educativamente. Un sistema educativo que, como sabemos, en España pues no funciona. Y créedme, sé de lo que hablo. Entonces, en España se debería, igual que en Polonia se está haciendo, inculcar los valores de la defensa, los valores de las libertades, los valores de la geopolítica, de la importancia de las Fuerzas Armadas como un elemento aglutinador de la nación y del respeto a los valores democráticos y la defensa de las libertades de todos los españoles y de todas las españolas. Es fundamental. Sobre todo porque España no le va a atacar Portugal, ni muchísimo menos. Tenemos buenísimas relaciones con ese estado hermano. Francia, pues absolutamente no. Es un estado aliado, amigo. Todo lo amigo que se puede ser en geopolítica, claro. Pero el potencial enemigo, lo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo, para España siempre ha sido Marruecos. Además hay que tener en cuenta que España está provista, ¿no?, de gas natural a partir de Argelia, y Argelia es íntima amiga de Rusia. De hecho, apoya fervientemente a Rusia. Por contraparte, Marruecos es íntima amiga de Estados Unidos. Estados Unidos nos está haciendo la puñeta, reconociendo el Sáhara como dominio marroquí, forzándonos a no incluir Ceuta y Melilla en el paraguas de la OTAN. Entonces, cuidado. Cuidado. A ver aquí dónde están los intereses españoles. Por eso es fundamental que España tenga un buen ejército, un buen sistema educativo, por supuesto, sanitario. Pero hay que venderlo esto a la ciudadanía. Hay que venderlo. Ahora vamos a entrar... Esto va a ser de verdad, igual como ocurrió con toda la crisis sanitaria que hemos vivido a lo largo de estos 2 años. Esto va a ser un antes y un después. Quizás en el plazo más inmediato no lo notemos, pero va a tener repercusiones históricas importantes. Este día, grabadlo bien. Así que España debe estar preparada para todo. Y sobre todo debería estar preparada para usar su ejército, sus fuerzas armadas, no con fines imperialistas, sino con fines de disuasión, porque la lección que podemos sacar de lo que le ha pasado a Ucrania es la enorme importancia de, primero, tener aliados que verdaderamente vayan a respaldarte y no con meras sanciones, y segundo, tener unas fuerzas armadas sólidas, compactas y resolutivas que sean capaces de servir de disuasión a un potencial enemigo el cual planea llevar a cabo una guerra. Porque no sería extraño que en un futuro, Dios quiera que Marruecos pudiese iniciar cualquier tipo de guerra convencional por intentar tomar Ceuta y Melilla. Esto creo que deberían ser las lecciones que, como país pequeñito y en particular, sacase España. A nivel internacional, veremos, aún es pronto. Hay que ver cuáles son las medidas que toma Estados Unidos y la OTAN. Hay muchos atlantistas que ya están celebrando la unión que se respira entre los miembros de la OTAN gracias a la actuación de Putin. Sinceramente creo que esa unión es más forzada por las circunstancias que real. Veremos a ver si se alarga esta crisis o no. Veremos a ver si el ejército ucraniano consigue resistir o no. Pero en cualquier caso, veremos a ver también qué ocurre con el gas natural y si se alarga esta crisis, este conflicto y estas sanciones. Veremos a ver para el año que viene con qué piensan calentarse la Unión Europea. Consecuencia también de estas políticas buenistas y estúpidas que se han ido tomando a lo largo de estos años de paz, una paz que se nos ha olvidado que se consiguió precisamente a través de la lucha, después de 2 guerras mundiales y una guerra fría, y el uso de unas fuerzas militares como elemento disuasorio ante la amenaza del comunismo. Ahora, durante estas 3 décadas, prácticamente hemos disfrutado en Europa de una paz y de una tranquilidad nunca vistas. Sin embargo, el fantasma de la guerra vuelve de nuevo. Algo que es normal en el mundo, porque a lo largo de la historia la guerra ha formado parte de la naturaleza humana. Entonces, fruto de esta visión buenista y de estas peleas absurdas, de este conformismo y de esta infantilización de la sociedad, se quitaron el servicio militar obligatorio, porque era fascista, claro. Se ha creado una juventud desarraigada, sin valores, como la patria, la familia, la libertad. La gente piensa que uno es libre por el simple hecho de nacer. Y no. Lo siento, pero no. El mundo puede ser un lugar muy oscuro, como lo estamos viendo. Y la libertad hay veces que se debe defender a través de las armas. Por desgracia. Sobre todo cuando un tirano quiere imponerte su visión del mundo. Y claro, decidimos quitar las energías nucleares en Europa porque eran peligrosas. Por cierto, algo que no he mencionado, se reporta que el ejército ruso ha podido tomar la zona de Chernóbil. Ha habido combates entre el ejército ucraniano y el ejército ruso. No sé si esto es cierto o no, pero es noticias de las últimas horas. Y claro, tras el desastre de Chernóbil, pues se ha cogido miedo a las energías nucleares y por eso tenemos una dependencia total con Rusia. Como vemos, hay muchísimos interrogantes. Yo desde luego no tengo todas las respuestas, ni muchísimo menos. Soy el primero sorprendido por la deriva de los acontecimientos y desde aquí quería aprovechar para mandar un fuerte abrazo al pueblo ucraniano, a su valentía, y esperar que puedan resistir a este atropello del derecho internacional y del derecho humanitario cometido por Rusia. Y en definitiva, esperar que vuelva de nuevo a restablecerse la paz, pero no a cualquier precio. Una paz honorable, justa, y que permita vivir al pueblo ucraniano en libertad. Como siempre, desearos hoy más que nunca que seáis buenos y seáis felices. Mañana estaré en un directo, lo he puesto en mi cuenta de Instagram, pondré enlaces y lo subiré tanto a YouTube como a iVoox, y hablaremos de Ucrania, hablaremos de toda esta situación, así que espero que, si lo tenéis a bien, lo sigáis y compartáis con vuestra familia y amigos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.